Bueno, aquí estamos en Refresquería Rosita en San Miguel y nos acompaña la Dina Chanel. Calendario, vamos a la rica pregunte, ya sacado. Ya sacado, eso es del youtubero salvadoreño, mira. El patechucho, pero andaba del youtubero también por ahí. Bueno, entonces dos. Ok, entonces uno de ellos lo vamos a dejar, Dina, acá, en ese lugar muy especial. Y se lo vamos a entregar a una persona muy especial, ¿verdad? Vamos a entregar el sticker y el calendario. Vamos a conocer a la niña Rosita porque no la conocía, ¿verdad? Bueno, acá tenemos. Solo vi que le pusieron una serenata ahora. Ah, de veras. Te presento a Dina. Ella es la creadora del Cocomal, ¿verdad? El Cocomal, usted es la mera mera. Sí. Desde el 40 a vender ahí en el Cocomal. Vine para acá, ya tengo 30 años aquí en la casa. Wow. 30, 40 años. Sí. Así que ya ahorita ya tiene. ¿Ella es su hija o quién es? Hija. Ella ya heredó el sazón y el sabor del Cocomal. También tiene un hija que la otra, la que ya está, no se acuerda de Lupe. ¿Sí? La gordita. Sí. También ella es igual. Bueno, ya les dejo excelencia, entonces. Ya, bueno, porque el secreto está en el polvito. Así es, así es, así lo vamos a poner. El secreto está en el polvito. Así que ahí es a donde está el secreto del sabor del Cocomal, que es la bebida oficial de los migueleños, ¿verdad? Migueleños, mira que aquí. Como dijo ayer el día en el video pasado, infaltable que usted venga a San Miguel y pase a echarse un refresco aquí a Refresquería Rosita. Sí, y bueno, para que se acuerden, niña Rosita, todo el año, mire, aquí le entregamos su calendario, mire. Gracias. Así que ahí lo pone a la entrada, mire. Y para, vamos a poner entrada. Y también vamos, nos da permiso de colocar esos stickers. También para enseñar el espejo, aquí el espejo. Bueno. ¿Qué le va a decir a todos los amigos que van a ver este video a través del youtubero salvadoreño? Que viene usted a tomarlo otra vez. Bueno, ¿cómo me dicen cuando vienen aquí? ¿Qué le dicen? Que hablo bien con usted y que dice que ven aquí a San Miguel. Ah, vaya. Que nos alegra que usted esté bien, ¿verdad? Ya un poco recuperada su manita, porque la última vez estaba un poco mal. Mal, sí. En el patechucho le cantaron, le cantó bien bonito este muchacho, va. ¿Le gustó la? No le cantó la malagueña. No, va. No, que la migueleña le cantó, va. Sí. Así. La migueleña dijo bonito. Sí. Así que, Dina, ahorita estamos en el marco del carnaval de San Miguel, ¿verdad? Y venimos a probar el delicioso Cocomal que lo hacen acá. Por ejemplo, acá lo están preparando ya a domicilio, ¿verdad? El Cocomal, ¿verdad? Acaba de recibir un pedido, ¿verdad? Entonces, el Cocomal lleva uno de los principales ingredientes que es el cornflakes y el guineo, ¿verdad? O banano conocido. Aparte de eso, lleva leche y el secreto está en este polvito que está aquí adentro, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, ¿puedo yo medio grabar ahí, aparte del Cocomal, qué otras bebidas tienes? Hay horchata, carao, cacao. Miren. Hay ensalada, tamarindo. De todo un poco. Y el Cocomal se tiene que licuar, ¿verdad? Sí. Para que quede bien. Así que ustedes pueden ver acá, miren, los deliciosos refrescos. Está la leche para el Cocomal, la cebada, la horchata y cacao. Refresco de cacao muy delicioso. Y el que no debe de faltar, el de ensalada de frutas. Así que ya saben, amigos, ahí los precios, no, señores. Hay esencia de carao para que preparen refrescos. Esta voy a mostrar. La esencia de carao, ok. ¿La dirección acá cuál es? Novena calle Poniente, ¿sí? Número 205, barrio La Merced, San Miguel. ¿En Facebook cómo lo podemos buscar? Refresquería Rosita. ¿Y al teléfono? Ahí aparece en el Facebook. Ahí aparece. Sí, oh, ahorita okay. Le muestro la esencia. Bueno. La esencia de carao. ¿Esta esencia ustedes la procesan? Nosotros la preparamos. Es natural, no lleva ningún preservante. Ah, mire, qué bien. Esa vale 6 la botella. 6 la botella. Y para hacer un refresco, ¿cuántas cucharadas tengo que ocupar? 3 cucharadas. Con 3 cucharadas queda delicioso.
Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren, acá hay esa esencia. Muchas gracias. Me dijo su nombre, perdón. Mili Buruca. ¿Perdón? Mili Buruca. Buruca. Pero no me ha hecho buruca usted, ¿verdad? No. Ah, vaya. ¿Sabe qué es buruca para nosotros? Jarana. Mira, o relajo. Mira, Dina, ven para acá. ¿Sabes cuál es el apellido de Mili? ¿De quién? De ella. No. Vaya, señor. Buruca. Ah, ya lo había oído. Ah, ¿de veras? Sí. Es más, un saludo para Choluteca. Ahí hay una venta de medicina popular muy famosa. La señora se llama Buruca. Buruca. Ah, ¿de veras? Ya lo había escuchado. Ya. Es la segunda persona que escucho con ese apellido. Ella se llama Mili Buruca. Buruca. Sí. ¿Pero qué es Buruca? Depende, porque es apellido. Ajá. Hay muchos burucas aquí en el país, pero también es el desorden. Así que, pero yo primera vez que escucho que es apellido. No, es bien común. Es bien común aquí en zonas del país. Del país. Hay muchos burucas. Yo en Honduras lo había escuchado, supongo que tiene relación con el apellido de buruca. Ah, es de buruca. Ah, mi arrocita es de buruca, dice. Ah, usted es de buruca. ¿Usted es apellido de Buruca? ¿Cómo se llamaba su esposo? Mauricio Buruca. Mauricio Buruca, miren. Así que... Hay muchos Burucas en San Miguel, ¿eh? Hay bastante. Por lo de aquí, vamos. Aparte, no nos miren de mi esposo. Ah, mira, qué interesante. Así es como descubrimos también algunas veces otros apellidos, ¿verdad? Sí. Y, Vladi, ¿qué te pareció el Cocomal? Ah, no, hombre, se ve rico. Se ve rico, es agradable. Y no es un hielo el cual te va a penetrar, te va a hacer hostiga. Porque hay personas que por sí no le gusta el helado. Te quieren arreglar. Qué bien, qué bien. Así que, por favor, vamos a ver a dónde colocamos. ¿Dónde recomiendan a dónde podemos colocar la, digamos? Allí arriba de refresquería quedaría bien, pero creo que... Vladi, ¿crees que te va a hacer el favor de colocar? ¿Cuál? El youtubero, ahí arriba del banner. El silencio se notó que decía, ¿no? Sí, ahí... Es que bueno. Pues sí. Voy a andar una cuca, ¿sí? Ya te regalamos una. ¿Ah? Ya te regalamos. Una, pero no me diste la cuca. ¿Cómo no? No. ¿Y qué era? Quedó en la oficina. Ah, en la oficina quedó. ¿Qué? ¿La cuca? Sí, sí. No, no. No, el banquito fue. Ah. ¿Cuál? No, 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 ese es cuca. Yo di el banquito blanco. Ah, esa es mía. Ahí está bien, sí. Sí, ¿eh? Ahí está. Mira, aquí está con Furia. ¡Bravo! Mira. El alcalde. El alcalde, Juan Dapignan. Aquí está con la doctora Rodríguez. Sí. Era, ahí está. Él no sé quién. No sabemos quién es él. ¿Todo bien? Ahí está. Así que, y mira, aquí está la horchata con leche. Aquí están los precios, miren. 1.25. Ahí están todos los precios para que ustedes... lo ponemos allá donde está el espejo. Ahí. Y panes así. Hey, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Sí, bien, sí, vamos a ir. Por lo menos a visitarlo, ¿va? Sí, un City Pan. Cuando vos hiciste el reportaje, todavía él andaba así, cuando están esos por aquí. Sí, ahí, a una esquina, sí. Así andaba antes el Cipitillo, miren. Con los sabores Made in San Miguel. Así que, mira, y de todos, mira, ya cubrimos casi todos los sabores de San Miguel. Panes, el Cipitillo. Sí. Pupusería Roxy. Ya fuimos. Refresquería Roxy. Y refresquería. Así que ya todos los sabores de San Miguel. Ya lo. Fíjate que yo he visto. Los panes migueleños faltan. Sí, eso te iba a decir, que hay unos panes en San Miguel que son bien famosos. Aparte de los del Cipitillo, ¿verdad? Pero no me recuerdo el nombre. Tal vez alguien de ustedes que está viendo este video nos puedan decir o nos recomienden. ¿Qué otro lugar es imperdible cada vez que visitemos aquí San Miguel? Sí. Porque en San Jacinto hay un lugar que le han puesto así, panes migueleños. Asumimos que es por la fama de los panes de acá de San Miguel, pero échenos ahí la manita y pónganlo ahí en los comentarios a dónde podemos ir a echarle al diente, porque no nos gusta. Sí, y conocimos un personaje hoy, ¿verdad? Que vamos a ir a hacer un enlace muy importante, ¿verdad? ¿De qué municipio?
Bueno, para los que están esperando reportaje de Indicuca, pues este día, ¿verdad? Conocemos una persona que nos puede ayudar así a facilitar un reportaje para todos aquellos que son de esa zona o que ya la conocen y les encantó el lugar. Pues muy pronto, ¿verdad? Vamos a poder llevarles a ustedes imágenes de ese municipio muy famoso aquí en el país. Sí. Y yo creo que solo con decir en Tipucá, casi todos están allá. Se dice que en cada casa hay uno o dos salvadoreños que están afuera. Y se ve, ¿verdad? El desarrollo del pueblo, lo que ha ganado fama a nivel de país. De país. Y ellos hicieron un monumento en honor al primer inmigrante que se fue de ahí, está en el parque, y él está así como dejando el lugar y yéndose para allá, para dejando el pueblo. Wow. Y a saber si estará vivo, ¿verdad? Yo creo que no, creo que ya falleció o quizás vive en Estados Unidos, pero sí, ahí está, lo han hecho en honor porque él fue el primero de todo el pueblo que se fue, solo que dicen que él no se fue de mojado porque él tenía visa y se quedó allá. Bueno. Es Wikidina. Ya te bautizaron, ¿ves? Ya estuvo, mamita, Wikidina. ¿Verdad que te enseña y te ilustra, va? No, yo no estaba así, siguiendo. Sí. Bueno, pero sí, la hemos pasado muy bien. Sí. Ya son la 1:30. No se siente tanto calor, pero vamos a ver el transcurso. Porque miren acá, hay alguien ahí con suéter. Con suéter todavía. En San Miguel. Hey, pero es que yo creo yo, por andar en el sol todos los días, ya me acostumbré, pero o sea, no he sentido tanto calor. Ah, bueno. Sí, que él usa el suéter para protegerse del sol, al punto que ya se adaptó, ya se acostumbró a que él anda el suéter y ya no le afecta. Una pregunta por cualquier cosa, va, y tenés tatuajes para... Okay. No, yo digo que porque por vez pueden pensar que por eso andas así. Ah, no, hombre. Porque ¿ah? José va. Con José, va, ahí está. Ahí está, miren. Soy Nusita. ¿Cómo? Nusita. ¿Por qué? De dos personas. Al otro moreno que todo parece. No entregué. El sobre todo que le pido. Soy Nusita. Ay, ahí está. Vladi Nusita. Pero no la me quemaron, o sea, ya era moreno, pero está bien. Bueno, pero por lo menos aclaramos cualquier duda mala interpretación. Nada, ¿ves? Igual yo, ¿ves? Yo sí tengo un par de recuerditos del dron, ¿ves? Una moto. Lunarita. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, ¿verdad? Saludos a todos los migueleños que van a ver este video. Desde acá, desde Refresquería Rosita, nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.